Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver lo que sería la escena de clasificador de objetos por según su peso. Así que bueno, antes habéis visto, bueno, acabáis de ver lo que es la simulación, el funcionamiento y la clasificación de los diferentes objetos según su peso. Podemos ver que hay, bueno, pues hemos visto que hay tres cintas de salida de acuerdo a su peso. La izquierda, las cintas poco pesadas, la cinta intermedia de peso mediano y la cinta derecha de piezas ya más pesadas. Entonces, bueno, esto, como he dicho, es en función de su peso. Y bueno, pues antes de nada comentar que en el canal ya hemos visto varios vídeos de clasificación de objetos. Hemos visto, vimos primero una clasificación de objetos según su altura, que también fue muy interesante, lo que pasa que fue en el software de Machine Simulator. Luego vimos otro vídeo de clasificación de objetos según su color, este sí que fue en Factory.io. Y ahora vamos a ver un vídeo de clasificación de objetos según su peso. A diferencia de los vídeos anteriores, en este caso nos encontramos ante una entrada analógica, la cual es el peso. Antes utilizamos el color y se encendían dos tipos de sensores, se ponía uno a uno y otro o sea, quiero decir, los sensores podían estar a 1 o a 0. Es decir, que tratábamos con variables booleanas, eran variables digitales. Y ahora a continuación vamos a trabajar con el peso, la cual pues nos dará un valor comprendido entre 0 y 10 según los kilos que pese cada objeto. Y entonces, claro, al tratarse de variables analógicas, pues tenemos que escalarlas. Es necesario, para poder ser interpretado por el PLC, esas variables deben ser escaladas. Entonces, bueno, posteriormente, no sé cuándo, en unas semanas o meses, haré un vídeo de explicación de cómo escalar una variable en TIA Portal. Pero bueno, de todas formas, cualquiera que quiera el vídeo me puede mandar un correo, que ya lo he dejado en la descripción, y solicitarlo por ahí. Pero bueno, es muy interesante porque en la industria se trabaja con muchísimas variables analógicas en todos los proyectos y es necesario comprenderlo porque al final ese escalado hay que hacerlo para poder interpretar las señales analógicas de entrada o de salida. Entonces, bueno, dicho esto, la parte analógica, o sea, la entrada analógica se da en esta cinta de aquí. Esta cinta tiene la capacidad de medir kilos en este caso. Entonces, bueno, pues aquí es donde se realizaría el escalado. Ya digo, eso es una FC adicional que hay que añadir al programa de TIA Portal. Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos a empezar un poco a lo que sería bueno, explicar el funcionamiento. En primer lugar, bueno, aquí como siempre tenemos el panel de mando, donde vemos los botones de Start, de Stop y Reset. Start para comenzar el proyecto, Stop para pararlo, Reset para resetear los contadores, que estos son los contadores de las diferentes piezas que tenemos, que podemos producir en esta escena. Las piezas poco pesadas, que son las que se van por esta cinta de la izquierda. Luego en el medio tenemos las piezas de peso medio, que son la cinta central, y las piezas pesadas irán hacia la derecha. Y bueno, aquí tenemos otro display de peso en el cual veremos pues exactamente los kilos de cada pieza. Cabe destacar que bueno, al final son objetos muy sensibles, entonces la cinta está muy sensible y esto lo que ocurre es que cuando un objeto está moviéndose sobre ella, pues el peso va a ir variando, no va a quedarse en un valor exacto. Entonces bueno, lo que se debe hacer para la programación es que el valor que coja este display, este peso, sea cuando la cinta está parada. Entonces bueno, de ahí que esta fotocélula esté en este lugar para que una vez que esté aquí la pieza se pueda pesar y en función de eso se pueda clasificar. Entonces bueno, decir que tampoco he tenido en cuenta para la programación este selector de modo manual y automático, porque bueno, al final esto es un ejemplo, tampoco nos hace falta. Y bueno, pues dicho todo esto, ya podemos comenzar con la explicación. Vale, bien, visto la primera parte, ahora vamos a ver un poco cómo sería el funcionamiento real, las diferentes variables que tenemos, los sensores, los actuadores, así que voy a explicarlos a continuación para realizar una correcta programación.
Vale, en primer lugar, pues nada más pulsar el botón de inicio, que bueno, yo lo he configurado como un interruptor. Inicialmente me parece que está configurado como un botón, entonces bueno, ahora mismo como veis el interruptor estaría accionado. Pues se pondrían en marcha estas dos cintas, tanto la cinta de entrada como esta cinta que también hace de peso. Entonces estas se corresponden con los actuadores Load Scale y Entry Conveyor. Entonces bueno, pues los ponemos a la vez. Vale, y cuando llega a esa fotocélula se debería parar. Es decir, cuando llega a la fo perdón, cuando llega a esta fotocélula, aquí me ha quedado más o menos, la paramos para que se realice el peso del objeto. Que el peso realmente se está haciendo una vez, como he dicho antes, una vez la caja entra a esta cinta. Pero como queremos una mayor precisión y que al estar quieto pues no va a alterar ese peso, pues ponemos la caja, paramos la caja y realizamos el peso. ¿Qué pasará ahora? Bueno, pues que nos dará un valor comprendido entre 0 y 10. Bueno, entre 0 y 7,5 realmente, que son los objetos de este programa. Me da esos valores porque yo he realizado el escalado. Si no lo realizo, me dará unos valores comprendidos. Bueno, depende del software. En este caso de Tia Portal, me parece que el máximo es 27.648 o una cifra similar. Pero bueno, al realizar el escalado se queda entre 0 y 7,5. Porque son bueno, entre 0 y 10, que son los límites que yo le he dicho, no por otra cosa, le podía haber dicho otro rango, pero le he especificado ese valor porque quiero valores entre 0 y 10. Entonces, bueno, una vez dicho esto, ya tenemos el peso, entonces ya tenemos que ver hacia dónde va. Como nosotros hemos dicho, imaginemos que esta caja pesa, por ejemplo, 5 y se tiene que ir por esta cinta de aquí del fondo, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues el movimiento de esta cinta central es muy importante, ya que consta de estos rodillos de aquí, que lo que van a hacer es impulsar la pieza a través de ella, a través de ellos. Pero claro, estos rodillos también pueden girarse, orientarse hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, y de esta forma desplazar las cajas hacia un lado o hacia otro. Entonces, ¿cómo debemos hacer la programación a partir de aquí? Bueno, pues la caja ya la tenemos, sabemos su peso, entonces sabemos que debe ir por esta cinta. Pues en este caso lo que tenemos que hacer es que cuando la caja llegue a este sensor de aquí, a esta fotocélula de aquí de entrada, pues tenemos que hacer que los rodillos giren, o sea, se levanten y giren hacia ese sentido. Y al mismo tiempo la cinta de salida se active, porque si no, de nada sirve. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues imaginemos que la caja sigue, ¿vale? La caja sigue hasta que llega a este sensor. Vemos que ya está siendo detectada la caja. Pues entonces tenemos que activar la salida de. Esta se llamaba Send Forward. Como vemos, los rodillos empiezan a moverse. Y tenemos que activar también la cinta de salida, que sería Front Conveyor, esta de aquí. Activamos estas dos. Bueno, realmente esta cinta seguiría. Lo he parado para que viésemos cómo funcionaba. Pero esto llega y la pieza sale, como hemos visto. Entonces, bueno, ese sería un poco el funcionamiento. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tenemos otra pieza que lo mismo de antes se para aquí, vemos su peso y pesa 2, por ejemplo? Pues entonces hemos dicho que las pequeñas iban hacia la izquierda. Bueno, es lo que he fijado yo, cada uno puede fijarlo como quiera. Pues si se trata de una pieza pequeña y queremos que vaya hacia la izquierda, lo que tenemos que hacer es que estos rodillos se orienten hacia la izquierda. ¿Y cómo hacemos que se orienten hacia la izquierda? Pues con la salida Send Left, que como vemos, se orientan aquí. Entonces, cuando la pieza ha llegado aquí, y se ha pesado, el peso se guarda, entonces llega a esta fotocélula de aquí. Ha llegado a la fotocélula, por lo tanto, sabemos que pesa 2 kilos, sabemos que eso se corresponde con las piezas que van a la izquierda, por lo tanto, una vez hecho esto, ordenamos en nuestra programación, hacemos que mande a la izquierda y que se active Send Forward, porque Send Forward, ¿vale? Y aquí mandaría la pieza, y al igual, bueno, cargaríamos la cinta Left Conveyor. Y la pieza se iría por aquí. Y entonces ya lo que podemos hacer es que cuando la pieza llegue a ese sensor, a esa fotocélula de aquí, pues que se pare la cinta, se paren los rodillos y vuelvan a su posición original. Y esto sería un proceso cíclico. Y si pesa más la cinta, y si la caja es de 7,5, pues lo mismo, pero hacia la derecha, que sería con Right, Send Right, esta de aquí, ¿vale? Y lo mismo. Y activaríamos los rodillos. Y activaríamos también la cinta de la derecha. A ver, ahí lo tenemos. Y cuando llegue ahí se desactiva todo eso. Debería funcionar siempre igual, de manera cíclica. Vale, pues este sería un poco el funcionamiento. Ya tendríamos explicado
pues cómo llegan las cajas o las piezas en este caso y se distribuyen pues hacia un lado o hacia otro. Creo que no me queda nada más por comentar. Realmente el proceso en sí es muy sencillo, es que la pieza llegue aquí, una vez que llega aquí se pare para que nosotros podamos pesarla con precisión, porque ya digo, si la pesamos moviéndose, pues los valores se van a ir oscilando, entonces si nosotros hemos establecido unos rangos para que se vaya hacia un lado o hacia otro la pieza, puede que una pieza que esté en el límite, rozando el límite que nosotros hemos puesto, si por ejemplo hemos puesto que hacia la izquierda se vayan las cajas hasta 3 kilos, por ejemplo, pues si hay una pieza que pesa 2 kilos y medio, probablemente si la pieza se está moviendo en esta cinta, pues puede ser que ese valor oscile y pase un pelín de 3, y ahí ya igual se nos enciende, o sea, se inicia esta cinta de aquí. Entonces, bueno, para mayor precisión es mejor pesarlo todo con la cinta parada y así nos aseguramos que funciona correctamente. Así que, bueno, ese sería un poco el funcionamiento, clasificación de piezas. Importante que la salida Send Forward esté siempre activada, porque si no, los rodillos no se activan y no pasa la pieza a través de ellos. Y en función de si pesa una cosa o pesa otra, redirigimos hacia un lado o hacia otro. Así que bueno, pues aquí iríamos viendo en lo que son los diferentes displays, pues las piezas. Nosotros lo que podríamos hacer es que cuando lleguen a esta fotocélula de aquí, por ejemplo, pues sumamos, bueno, el contador añadimos uno más. Y bueno, y aquí en el peso, pues lo que hacemos es asociar la entrada analógica del peso a este display. Y entonces estaremos viendo en todo momento lo que pesa cada pieza. Así que bueno, dicho todo esto, estaría explicada esta escena. Repito, si hay alguien que quiere el código, me lo puede solicitar por correo y nada, y en el siguiente vídeo, pues, bueno, en el siguiente, en unos vídeos, pues, trataré de explicar un poco cómo se realizaría un escalado de entrada en TIA Portal, que es algo muy importante y que, bueno, pues hay que tener en cuenta y en prácticamente, sin no decir todas, prácticamente todas los programas os vais a encontrar con ello y es algo que hay que entender y hay que aplicar. Así que nada. Un saludo y nos vemos en el siguiente.